Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. It keeps the planet spinning. The force from the beginning. No. Rondas y frutos crecen con fuerza en los dominios del gran Tupac. Será por eso, Santa Lucía, que sos la nueva Villavera. Luchando errante, muy lacerada, lanceada en campos del Tabacué. Quiso el destino que te quedaras, reviva en gente, por ahí con fe. Aquella inmensa patria ganada fue poco a poco siendo mejor, conformidable. Señoras, señores, vamos a dar inauguración a esta noche especial para ellos. Bienvenidos al ballet oficial. Buenas noches, como decía recién el amigo animador, todas las mañanas cuando estos hombres y estas mujeres del campo, del trabajo, mirarán el cielo, le pedirán lo que hace un ratito allí abajo uno de los organizadores me decía: Padre, denos la bendición para que todo salga bien. Mi pregunta fue: y bueno, vos trabajaste para que esto fuera así. Y me dice: sí, bueno, entonces va a salir todo bien, ¿no? El ejemplo que encontramos en la Sagrada Familia de Nazaret estimule y fortalezca a estos hijos tuyos aquí presentes. Los anime a ser una verdadera iglesia doméstica donde seas reconocido y alabado. Danos, Señor, los frutos de tu gracia, de tu alegría y de tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Dos minutos en el aire! ¡Ahora!
las manos, ¿eh? ¿Cómo están? Ni se le ve las manos a los muchachos. Sí, de criaturas, ¿eh? Como decíamos, che, qué bárbaro, ¿no? Estas tierras ancestralmente saben que eran citrícolas, ¿no? Y se mandaba la producción a través del tren. Ya vamos mañana a ir desgranando noche a noche. Entonces, 2 minutos a partir de ahora. ¡Vamos! A ver cómo está. ¡Bárbaro! ¿Y Gustavo? Dale, 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 Rubén. Y Roque. Frutas y frutos crecen con fuerza en los anillos del campán. Este jurado de lujo que tenemos, ¿no? Qué cosa hermosa. Con años de experiencia. Hoy me decía Don Beto Piazza de chiquito. Sí, trabajando. El ingeniero también, Jorge Duto y don Juan Carlos Mamani, que vino a radicarse y a quedarse y a formar parte de Santa Lucía de los Astros. Ven, Mamani. Y gracias a los tomates seleccionados de primera calidad, a Julia Castro. Muchas gracias, ¿eh? Ya estamos ahí, estamos ahí. Hoy tardamos 1 minuto 32 segundos, ¿eh? Esta segunda tanda, ¿eh? Este segundo grupo. Vamos a ver quién ganó. Qué lindo, ¿no? ¡Ah, qué suspenso! Los muchachos miran su trabajo. ¿Eh? Entonces, Roque Alejandro Cáceres. Roque Alejandro Cáceres de Empaque Veloso e Hijos. Bien, gracias. Roque, ¿qué tal te sentiste, Roque? Eso. Ahora vamos a ir saludando a cada uno. Ahora vamos a ir saludando a cada uno de ellos, de los que están aquí con nosotros. Don Aguirre, vamos a ver, sí señor. Sí señor. Caminando, 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 sí señor. A ver. Empaque Acosta, Juan Pablo Gallardo. Campeón, 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 campeón. Vamos. Campeón, 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 campeón. En la primera ronda hizo 1.32.6 y ahora hizo 1.35.5. ¡Qué bárbaro! Arregladito pa' ir al baile, camisa azul y pantalón que corta el aire, aro brillante y campera colorada que se compró cuando vino Mandillú a Buenos Aires. Que se compró cuando vino Mandillú a Buenos Aires. Un pueblo con más de 200 años de existencia y con un acendrado amor a lo nuestro, con sus costumbres típicamente criollas, tiene la obligación y el derecho a exponer sus obras a la consideración de sus compueblanos. Se inaugura en la ciudad de Goya el Museo Gauchesco Curuzú. Compró esta vieja pero renovada casona para este fin. Vamos a
Hermanos de Goya, buenas tardes. En nombre del Consejo de Ancianos y Caciques de la Nación Enviá, reciban el abrazo fraterno. Para nosotros es sumamente importante estar acá, por las mismas razones que expresa el pueblo en su himno y por las mismas razones de reivindicación y puesta en valor de nuestra cultura desde lo originario. Porque toda esta zona es territorio guaraní. Y en esta zona se gestaron los primeros gritos libertarios de América por nuestro padre José Artigas y el comandante Andrés Guasurarí, que nos dejaron el legado de la patria grande, de una república federal y sobre todo democrática, participativa y anticolonialista. Les agradezco por este altísimo honor de abrazarlos espiritualmente junto a mis hermanos los caciques Polín y Juan Villalba. Muchas gracias. Va a tener el largo trabajo de elegir a la sucesora de Carol. ¿Sí?
be your man. Ojeando parece carta, ¿no? Está bien. Ese, tiene todas las firmas. Está comprobado que es ella quien sale segunda princesa. Le vamos a pedir que dé un paso adelante. Bueno, segunda princesa de la 22ª edición de la Fiesta Nacional de la Horticultura es postulante número 2, Victoria Ivana Gómez. Vestida por Clara Isabel Figueroa. Clase número 5. Puerto de la Valle, Echevarría, Cruz de los Milagros en Tarantino.
Santa Lucía ya tiene nueva soberana, tiene nueva reina. Sí, por supuesto. Tata, sí, bueno, ayúdalo al Tata, por favor, ayúdalo al Tata. A ver, a colocar la corona a nuestra reina. Aprovechamos a agradecer a todos los que hicieron posible, a todo el equipo técnico que ha trabajado. Después de la foto, obviamente. A ver, Tata Enzo mismo, mirando a cámara. Mirá los paparazzi, ¿cómo están? Escuchando los amigos del gran papá, será por eso, Santa Lucía, que sos la nueva. Los presentes para la reina. Escuchando el cante muy lacerada, canción en encantos del Luciano Romano, el destino que te quedarás, revive en gente, ora y con fe. Y un voucher también. Los presentes. También. Gracias, Carol. Gracias, en nombre de Nito y la señora Nora Lomónaco. La señorita Nora Lomónaco entregó.